Para comprender Mar del Plata tenemos que saber en primer lugar con qué recursos contamos y en segundo lugar si vamos a tener esos recursos por muchísimo tiempo. De esta manera empezamos a hablar del concepto de sostenibilidad. El agua, por supuesto, es uno de los recursos naturales más preciados y lo que surge del primer informe de la ONG Mar del Plata entre todos es que estamos consumiendo agua por encima de los niveles sostenibles. Como todos sabemos, el servicio de agua potable en Mar del Plata está a cargo de una empresa que se llama OCE. Entonces, ya tenemos el recurso natural. Ahora hay que sacar ese recurso para que llegue a cada una de las casas. En este informe de la ONG figura que el 95% de los hogares de Mar del Plata tienen el servicio de agua potable. Ahora, otro de los elementos que necesitamos son los pozos de extracción. Así igual que nosotros conocemos los pozos de extracción de petróleo, bueno, hay pozos de extracción de agua. En este mismo informe se detalla que el acuífero es explotado con 284 pozos de extracción de agua. Tenemos que dividir lo que pasa en el sistema de acueducto norte del sistema de acueducto sur. En el norte hay 96 pozos de extracción, mientras que en el sur 26. Todos los pozos restantes son aquellos que su producción es inyectada directamente a la red. Otra cosa que tenemos que conocer es que se necesitan de estaciones elevadoras para poder trasladar el agua de esos pozos de extracción hacia cada uno de los puntos y las casas y las canillas de todo Mar del Plata. El sistema Acueducto Norte tiene 5 estaciones elevadoras que rebombean el agua hacia otros lugares de la ciudad. En el caso del sistema Acueducto Sur tiene una sola estación elevadora, pero una serie de derivadoras. ¿Te animás a adivinar cuántos kilómetros de tubería hay a lo largo y ancho de Mar del Plata para que se pueda producir esta distribución del agua? La respuesta correcta es 2116, 2116 kilómetros hay en todo este proceso de distribución. Equivale a unos 5 viajes de Mar del Plata a Buenos Aires. Todo el tiempo nosotros estamos consumiendo agua, no solamente para tomar el agua, sino también cuando lavamos los platos, cuando se riega el jardín o cuando uno se está bañando. Pero ¿cuántos litros se gastan por persona y por día en Mar del Plata? ¿Tenés una idea? Son 350 litros por persona por día. De esta manera, con todos estos datos, con toda esta información y estadísticas, no solamente conocemos un poco más en profundidad los distintos aspectos de Mar del Plata, sino que también seguimos alimentando esta Big Data Mar del Plata.